Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del informativo de Canal 12 Noticias. Vamos a compartir la información más importante de lo que ha sucedido en el día en nuestra ciudad, en toda la región y también en toda la provincia. Pero antes les contamos lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para el resto del país a través del informe de Infoclima. Hola, ¿cómo estás? Continúa avanzando un frente frío hacia el norte del país y deja como consecuencia un escenario inestable para el centro y norte del país con lluvias y tormentas de variada intensidad, mientras que las condiciones han ido mejorando en el sur de la región pampeana y a lo largo de la Patagonia. Vamos a ver cómo estará en la provincia de Córdoba. En la región de Tras la Sierra el cielo se presenta ligeramente nublado con mínimas de 11 y máximas de hasta 20 grados, mientras que la inestabilidad continúa para Villa de María de Río Seco y San Francisco. En toda la región este de la provincia se esperan algunas lluvias y lloviznas de variada intensidad que van a ir mejorando conforme siga avanzando este frente frío. Las mínimas estarán entre los 12 y 13 grados y las máximas llegarán hasta los 23 grados. Para el sudeste y para el sur de la provincia, en Río Cuarto, esperamos cielo ligeramente nublado y van mejorando, como pueden observar allí, las condiciones. Y ya te anticipamos lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para nuestra ciudad, porque veníamos comentándolo, se pronosticaban las lluvias y tormentas, ¿sí? Se van a mantener durante todo el día de hoy, mañana viernes, inclusive el día sábado, según lo que ya anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Por 3 días entonces las precipitaciones de lluvias y tormentas en algunas ocasiones aisladas. No hay alerta de granizo ni de tormentas fuertes, lo hubo al principio de la jornada del día de hoy, en la tarde también, pero esta alerta cesó y por lo menos hasta el momento precipitaciones que se van a estar dando con estas temperaturas. Mañana viernes mínimo de 17, máxima de 23. Atención a la máxima que va a ir en aumento. Fíjense, el día sábado mínima de 12, máxima de 25, un cielo con lluvias. El día domingo mínima de 15, máxima de 27 grados, un cielo parcialmente nublado. Algo nublado el día lunes y ya con una mínima de 17 y una máxima de 28 grados, lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Las precipitaciones entonces, por lo menos hasta el día sábado. Comenzamos con el desarrollo de la información. Les comentamos que aquellos buenos contribuyentes que tienen las tasas al día en la Municipalidad de Federación, mañana se realiza los grandes sorteos, que es a modo de premiar a los buenos contribuyentes que tienen todo al día. Pudimos hablar de esto y de las demás actividades que se llevan adelante en diferentes áreas municipales en el informe oficial de prensa de la Municipalidad con Silvio Lobato. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Entre Ríos, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1.000.000 de pesos en sucursales. Banco Entre Ríos. Tus necesidades son únicas. Vos también. Llévate hasta 120.000 pesos con mínimos requisitos. Menos pagás, más te llevas. Con Palmares, vos podés. Efectivo en el acto. Librería Los Abuelos. Todo para el inicio escolar. Las mejores marcas. Faber, Maped, Simbal, Rivadavia, Éxito y más. Todo al mejor precio. Además, ya llegaron las mochilas. Librería Los Abuelos. Atendemos de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 horas. Doctor Cecini y Los Jazmines. Librería Los Abuelos. Vení a conocernos. Corralón Federación, productos SICA, IPS, Asindar, ladrillos, Cormela, losa, capea, herramientas Gerardi, Bremen, Wembley, caños y accesorios Fusio Gas, Aguaduc, cerámica Alberdi, cañuelas, tanques Eternic y Rotoplas. Corralón Federación, construyendo confianza, Alem y Las Magnolias, 481-979. Conocemos tu esfuerzo. Somos de acá, igual que vos. Por eso, nos propusimos garantizar una atención personal y amigable.
un precio coherente y un producto exacto para cada necesidad. Así somos y así queremos ser. Corralón Matterfab. Construimos el futuro juntos. Continuamos en Canal 2, hoy noticias y con la información. Se suman cada vez más iniciativas en reclamo al aumento por la tarifa eléctrica. Lo veníamos diciendo, hay iniciativas de vecinos que se van a autoconvocar tanto el día sábado como domingo a partir de las 17 horas, el día sábado en Plaza Mandisubí, el día domingo en Plaza Borumba, para reclamar justamente por la tarifa eléctrica. A esto lo nuevo, la información que se agrega, es que hay algunos vecinos que están organizando, están planeando y pensando un acampe. Al respecto, pudimos hablar con Javier Ferreira. En Uruguay tuvimos que buscar un abogado de allá, en la cual nos han hecho lo que quisieron, ¿no es cierto? Lo comento como experiencia, porque van a pasar muchas cosas, lo van a hacer ir, no los van a atender, como para que uno se canse. Por eso yo les digo que esta lucha, no bajemos los brazos, porque dentro de 2 o 3 días algunos se pueden olvidar, como dice la señora. Si no hay que pagar la luz, nos juntaremos todos, no la pagaremos. Y si hay que cortar la ruta, se cortará la ruta. Eso lo vengo. No hace falta. Simplemente... Permiso. Pase, señora, pase, venga. No hace falta cortar. Impresionante la cantidad de vecinos. Miren lo que es esto. La placita Guarumba, ahí enfrente de la escuela 44. Y el día domingo en Plaza Mandisoví, también el mismo horario. Un grupo de vecinos que se va a autoconvocar y... Ya otros vecinos más también andan recorriendo los distintos barrios entregando una tarjetita de invitación, ¿no?, para lo que acontece con respecto al tarifazo de luz. Así que más o menos por ahí viene la iniciativa. ¿Cómo surge todo esto, no? Porque seguramente entre vecinos, charlando, hablando, surgió esta posibilidad, ¿no, Javier?, de bueno, hacer una convocatoria a los vecinos, ¿no? No solamente a los barrios, sino también a toda la comunidad de Federación. Exactamente, la lucha es para todos. A ver, hasta el más enano y hasta el más grande, el agua al cuello siempre le va a llegar. Alguno un poquito más rápido, otro un poquito va a demorar. Siempre y cuando, ¿no?, salvaguardando el respeto por los enanos, pero más o menos viene ahí el refrán. Sí, es exactamente esto. Entonces nosotros como grupo de vecinos también hemos tomado esta decisión. Nos cansamos de que sigan tirando la pelota para adelante. Ayer nos enteramos también en una sesión del Consejo Deliberante, donde lo cual se hacía presente en Buenos Aires el concejal Andrade con el vocal de CAFE, no han traído respuesta. El ministro Aranguire, ministro nacional de Energía, también le dijo que esto pasaba netamente por la responsabilidad del gobernador Bordet. Bueno, y así sucesivamente, que creo que ya llegamos a un límite que la gente hoy ya no puede pagar la tarifa de luz, no puede... llevar un plato de comida a su mesa, mucha gente con problemas también para comprar sus medicamentos por tema de presión, tema corazón, o sea, es un combo de cosas que no es únicamente el tema tarifa de luz. O sea que esto sí, está en el primer término el tarifazo, ¿no? Pero después viene muchas cosas también que la gente hoy la está pasando muy mal. Y bueno, nosotros desde donde nos toque tratar de darle lo más pronto una respuesta y una solución. Javier, bueno, en esta convocatoria que se le está haciendo a los distintos vecinos, pueden ir tranquilamente, pueden sumarse, pueden llevar quizás también hasta un termo, un mate, y cada uno puede dar algún testimonio de lo que está pasando en su hogar, en su casa, cosa tener un poco más de conocimiento de cómo está la situación también. Exactamente, Lacho. La idea es la siguiente. Nosotros, por ejemplo, no queremos que sea de 1 hora, 2 horas. Es lo más cortito y conciso posible. Se lo vamos a hacer a los vecinos, porque yo creo que los vecinos ya lo tienen bien en claro cómo es todo el circuito de la energía eléctrica, los kilovatios. Entonces, a ver, el problema es para comunicarle a los vecinos cómo se vienen dando las cosas y la decisión que ya hemos tomado para comenzar a hacer acciones, ¿no? Y una de las acciones ya prácticamente es primero un acampe frente al municipio durante el fin de semana largo y no tener respuesta concreta con respecto a este tema, ya directamente ir a un corte de ruta. Hay muchas cosas que por ahí los vecinos no saben, hay muchas cosas que por ahí muchos se hacen los tontos. Nosotros estuvimos averiguando con gente de la Nación, con diputados, exdiputados, también tenemos contacto a nivel provincial
y uno de los petitorios también que le vamos a hacer al Intendente Seco, que le que declare en forma inmediata e urgente la emergencia energética. A raíz de esto, que también van a tener que ser partícipe lo del Consejo Deliberante, tener un proyecto de ordenanza, porque va a ser una ordenanza, no una resolución, para que la gente diga un proyecto, una ordenanza y una resolución, es que la resolución es una expresión de deseo, y nosotros no queremos esto, tiene que ser una ordenanza que por 180 días le haga saber a Enersa que suspenda los cortes de energía con una prórroga a 180 días más. Y después nosotros le vamos a empezar a explicar a la gente cómo son las cosas que están haciendo estos muchachos, porque yo creo que esto ya no da para más y nosotros para mentirle a la gente ya no estamos, Lacho. Y menos en la condición y la crisis económica hoy que tiene el país, ¿no? ¿Para cuándo estás previsto el acampe, Javier? El acampe, mirá, es un grupo de vecinos que nosotros lo vamos a anunciar en forma personalmente, uno por uno, en las asambleas. No queremos dar fecha ni horario, en el sentido de que también hay una ordenanza que hay que cuidar también los espacios públicos, no se pueden quemar gomas. Yo no sé si nosotros damos una fecha por ahí, ya va a estar la fuerza policial también accionando para que nosotros no hagamos esto, por eso no queremos dar una fecha. La fecha está, el horario está, lo que sí, no queremos adelantarnos a la jugada, ¿no? Porque para evitar esto pormenores. Ahora, vamos a hacer una manifestación, sí, pacífica, con folletería, con pancartas, con bombo, con pitos, matraca, pero siempre y cuando, para que también el turista sepa la realidad que estamos viviendo los federalenses. Nosotros no estamos exentos por ser federación, con tener el parque termal, el parque acuático, a semejante barbaridad que hoy está ocurriendo también en todos los rinconcitos de la Argentina. Así que más o menos es el motivo y por qué nos autoconvocamos y por qué esta asamblea pública en las distintas plazas. Por último, Javier, te pregunto, bueno, de no surgir algunas novedades, encuentro seguramente con el intendente en este campen, ¿cuáles son los pasos a seguir? Nosotros lo que sí vamos a arrancar para empezar a movilizar, bueno, como bien te dije al principio de la nota, Lacho, son las dos movilizaciones en las distintas plazas, es el acampe y desde allí empezar a luchar. De no tener respuesta con respecto a este tema, vamos a un corte total de la ruta. O sea, nosotros sabemos que es un delito federal, nosotros tenemos en cuenta que van a accionar también la fuerza de choque y las fuerzas policiales y la fuerza de gendarmería, porque nosotros sabemos que estamos incurriendo en un delito, siempre y cuando no se corte totalmente la ruta. Puede ser en forma parcial y distintas manos. Cada 15 minutos vamos cambiando de mano. Pero esto es simplemente para demostrar fuerza, porque me parece que ya hemos sido muy pacíficos, ya hemos esperado mucho, me parece que Federación está un poquito dormido, me parece que es hora que empecemos a luchar por nuestro derecho. Nosotros lo que sí entendemos es que la luz hay que pagarla, eso es entendible, nosotros entendemos que los impuestos hay que pagarlos. Ahora, que se pague una cosa prudente, una cosa coherente, no semejante barbaridad, esto es lo que estamos peleando. Que el intendente dice el gobernador y el gobernador dice el presidente. Cuando vas a hablar con el ministro de Energía a nivel nacional, dice el gobernador y ahí baja nuevamente para abajo. Entonces, ya nos han tomado demasiado el pelo y yo creo que tenemos que arrancar por casa, ¿eh? Esto del ABL, alumbrado, barrido y limpieza, que te lo cobran también en la tarifa de luz y lo que es el impuesto municipal, bueno, ese 8%, bueno, que lo achiquen, descontarlo, y el gobernador también tiene que hacer lo mismo. A ver cómo son también las cosas de la regalía de Salto Grande, meter esta prórroga que nosotros estamos pidiendo para que se suspendan los cortes de luz. Bueno, en fin, es un combo de cosas, ¿no?, que vamos a tratar de charlarlo con todos los vecinos y, bueno, y accionar, porque si nosotros seguimos esperando desde la parte política, me parece que no vamos a tener ninguna información, ninguna novedad. Entonces, como ciudadanos, tomamos esta iniciativa de manifestarnos, ¿eh? Vamos a arrancar en forma pasiva, en forma tranquila, con estas dos asambleas. Se viene el acampe y después el acampe, y bueno, cada vez vamos a hacer medidas más fuertes. Así que yo creo que es lo único, y me parece que todo aquel que se quiera sumar, bienvenido sea, está invitado. Acá no hay banderías políticas.
sí está metido en la política, pero sin bandería. O sea, puede ser radical, puede ser peronista, podemos coincidir, no podemos coincidir, pero es la lucha de todos y me parece que a ese punto y ese objetivo nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta. Y ante los altos costos de la energía eléctrica, muchos vecinos temen por el corte de luz del suministro eléctrico. En algunos casos ya ha sucedido, pero estos casos justamente se suma otro vecino que nosotros lo conocemos acá como Aguante la Buena Onda, pero es José Herrera, que hoy en los micrófonos de Omega manifestaba su realidad. La boleta de la luz le llegó con un importe de 12.000 pesos. Alcanzó a pagar la primer cuota, pero ahora con su pensión también se le dificulta conseguir lo restante. Por eso que teme que se le corte o que la empresa corte el servicio de la luz. Queda para pagar la otra boleta. 5.000 y piquito por cada boleta, digamos. Exactamente. Y estoy mal porque no puede ser que en esta hermosa federación que tenemos, creo que nadie se preocupa por la gente, porque que le vino caro, que le controlen, etcétera. Prácticamente todo el mundo le viene caro la luz. Hay un chico pobrecito que hace ventanas de aluminio, creo que le cortaba la luz hoy. Uh-huh. Y es su fuente de trabajo. Por más que no sé si gasta más o menos, pero entonces quiere decir que nosotros no tenemos futuro ya acá, en mi federación. Y estoy mal porque yo, si pago la luz, ¿qué como? Uh-huh. Mi pensión es de 4.000 pesos. Esto va para toda la gente que comprende, que es sincera, que como al señor intendente, a Carlos Seco, que yo, gracias a Dios, lo he dejado siempre bien. ¿Qué hago yo, señor Carlos Seco? Sí, agradezco que también yo me deja vender las termas, porque a veces estamos esperados por eso, porque de ahí sacamos una monedita. Años atrás yo pagaba el año entero de impuestos y me sentía orgulloso. Ahora no me alcanza ni para pagar la luz. ¿Lo normal que siempre le venía? ¿Cuánto era? ¿Se acuerda? O... Y bueno, la vez pasada me vino un poquito menos, así, pero me fue subiendo. Sí. Y este es el drama que tiene mucha gente linda. Mucha gente linda, ¿cierto? Sí. Y entonces creo que alguien tiene que ir a encarar, porque esta es una ciudad. Y una ciudad que tiene que ser respetada por lo que pasó, porque la vieja ciudad quedó bajo el agua. Uh-huh. Y se prometió acá, perdón, el señor Videla, el señor, le digo señor porque yo lo conocí en Buenos Aires, justamente estaba haciendo el servicio militar, pasó en un tanque a 5 metros, porque tenía miedo que le hagan volar un tiro. Bueno, pero ese es otro tema. Prometió que el feraense no iba a pagar luz, ¿cierto? Pobre gente, compró cocina a eléctrica y la usa para poner la maceta al que le queda, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces no pudimos siempre vivir mintiendo, jodiendo al más débil y todas esas cositas. Uh-huh. Entonces yo quiero que me conteste alguien, me responga siempre con respeto y dignidad, como yo fui, gracias a Dios, una persona acá en Federación, donde sea, con respeto y buena conducta. No como una señora me dijo, sí, ¿qué pasa? Que a mí me dijeron que vos tenés 5 aire acondicionado. Uh-huh. ¿Eh? Yo que doy gracias a Dios, que ropa yo no me compro, me ayuda mucha gente linda de Federación y no compro ropa. Uh-huh. ¿Me entendés, Araceli? Sí, sí. Y yo soy un ser humano como cualquiera, como cualquier persona simple que sufre porque no te alcanza el dinero, querés hacer un trabajito en tu casa, no lo podés hacer. Quiero hacer un cero cuando lo puedo hacer, etcétera. Uh-huh. Todo culpa de yo lo voy a decir bien, de este gobierno. Uh-huh. Porque este Macri yo no lo quiero. Y Macri va a terminar matando de hambre a la gente. Y ojalá que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo, a quién vota.
Bien, hay una, Mati, ¿eh? Hay una autoconvocatoria, ¿no? Así para es. El fin de semana sería lindo que, bueno, toda la gente pueda ir porque a mucha gente le sucedió esto, ¿no? Sábado y domingo. Sábado y domingo, 17 horas en Plaza Guarumba. Primero en Plaza de Guarumba, uh-huh. El sábado y el domingo en Plaza Mandisolí. Ahí está. Muy bien. Sí, yo también lo digo eso porque yo no sufro, ¿viste? Sufro. A veces digo, me desesperación mía, digo, me consigo un revólver, me hago volar los sesos. Porque vos pasás necesidad, Araceli, ¿eh? Uh-huh. Que yo tengo, gracias a Dios, la motito por la pensión. Gracias a qué. Pero esos chicos que no tienen para comer después y pagan la luz. Uh-huh. Nadie mira eso. Son ciegos, por favor. Nada más, Araceli. Ojalá se encuentre una respuesta, ¿no? Se encuentre una respuesta en las reuniones que se van a hacer en las plazas. Uh-huh. Porque más allá que sea la empresa, de que no es empresa, el intendente no es la empresa de ¿cómo se dice?, de Enersa. Uh-huh. Pero alguien tiene que intervenir en alguien esto. Tiene que intervenir. Por eso tenemos un intendente, ¿cierto? Sí. Bueno. Te agradecemos un montón de que te hayas acercado aquí a la radio y que puedas traer tu inquietud y también. Y ojalá se solucione. Lo veníamos adelantando al principio del noticiero respecto del sorteo del buen contribuyente. Esto va a suceder mañana para aquellas personas que pagan o están al día con el pago de las tasas municipales. A continuación lo explica en el siguiente informe oficial de prensa de la municipalidad, Silvio Lobato. Bueno, nos encontramos con Silvio Lobato. Bueno, Silvio, primera pregunta. Tiene que ver, mañana aquí en el Salón Rojo se hace el sorteo al buen contribuyente, ¿no? Sí, la semana va a terminar este viernes con, en este mismo lugar que es el Salón Rojo, el sorteo del buen contribuyente. ¿Quiénes son o somos los contribuyentes a la municipalidad? Todos aquellos que tenemos al día pagadas nuestras tasas. ¿Cuáles son las tasas? ABL, que es alumbrado, barrido y limpieza, y para los comerciantes la tasa de seguridad, higiene, seguridad y profilaxis. Cada una de estas tasas tiene una fecha de vencimiento. Durante los 12 periodos que tiene el calendario, si nosotros abonamos las tasas el día del vencimiento o antes, no después, durante 11 periodos iguales y consecutivos, no pagamos el último mes. Esos son los buenos contribuyentes, ¿sí? Entonces, esas personas que han podido efectuar el abono, por ejemplo, en el caso de ABL, vence los días 15 y la tasa de higiene los días 21, uno puede abonar el mismo 21 o antes, o abonar el 15 o antes, ¿sí? No posterior. Y en el caso de aquellos que por ahí en el medio pasen a un 16 o a un 22, ya no entra en el sorteo porque lógicamente que tienen que haber 11 periodos, y como te dije recién, consecutivos de pago a la fecha. Entonces, a las 11 de la mañana, en este mismo lugar, se va a hacer el sorteo del buen contribuyente, ante escribano público, que es el escribano Gerardo Pauli, por bolillero. Bueno, ¿cómo viene el fin de semana lo deportivo, Silvio? Mira, en lo deportivo viene muy bien porque llega la final del Campeonato Nacional de Motos de Agua y Jet Ski, que se va a hacer aquí en la ciudad de Federación. El sábado durante el día se van a hacer las pruebas y el domingo a partir de las 10 y hasta las 18 la competencia. Todo esto está sujeto a las condiciones climáticas. No se olviden ustedes que hoy nosotros estamos con una alerta meteorológica. Se habló en las últimas horas de tormentas muy fuertes, de granizo, pero hasta el momento en este sector o en gran parte del territorio donde se había anunciado este parte meteorológico, cuestionado, por cierto, por la prensa en todo el país, no llegó. Sí, algunas lluvias en algunos sectores, así que bueno, vamos a manejarnos también nosotros con esa precaución, ¿no?, de cómo se va a presentar. Así que a las 10 de la mañana hasta las 18 del domingo va a ser la competencia oficial. Esto lo está coordinando la Dirección de Deportes, Secretaría de Turismo. Y quiero contarles que en el mes de mayo ya arrancan los Juegos Evita. Esta es una nueva edición de estos juegos tan tradicionales de hace muchos años. El lunes en la Dirección de Deportes va a haber una reunión para todos aquellos que quieran participar, así que los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Deportes. Y lo
otro destacado también es que el domingo arrancó el ajedrez por 6. La próxima fecha va a ser el 6 de mayo aquí en la ciudad de Federación. Así que se viene un fin de semana movidito y con muchas actividades en las diferentes áreas. ¿Algo más, Silvio? Sí, agregar que se entrega el martes 17 y el miércoles 18 el bolsón alimentario. Esto es para todos los jubilados y pensionados de nuestra caja de jubilaciones. Va a ser en el Complejo Jardín de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Vale, Silvio, muchas gracias. No, gracias. Llegamos vamos a la pausa, en esta primer pausa que hacemos, y llegamos al final de este primer bloque, pero tenemos más información para compartir con todos ustedes, así que ya volvemos. Aprovecha los Blue Days de Samsung en Centro Eléctrico. Celular J5 Prime Samsung, 4G, 5 pulgadas, 12 cuotas de 479,90 con Visa Caballo Master. Centro Eléctrico, hace clic. Somos Adele y José. Somos jubilados. Este beneficio es muy importante para nosotros. Desde que iniciamos el trámite en ATER, ya la boleta nos vino en cero. Hoy por hoy es realmente un alivio y lo necesitábamos. Nos sentimos mucho más tranquilos. En 2018, los jubilados entrerrianos de menores ingresos dejan de pagar el impuesto inmobiliario. Informate en www.ater.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Entre Ríos, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1.000.000 de pesos en sucursales. Banco Entre Ríos. Hacé tu gol con Palmares. Sacá tu préstamo de hasta 120.000 pesos y participá del sorteo de televisores Smart. Con Palmares, vos podés. Consultá las bases en palmaresonline.com.ar. En Federación, Entre Ríos 84, teléfono 482-755. Somos la nueva opción en salud. ¿Qué estás esperando para conocernos? Llegó ProSalud, la nueva farmacia de Federación. Atención totalmente personalizada, asesoramiento integral. Visítanos, estamos a tu servicio. Somos ProSalud, la nueva farmacia. Avenida Alem 260, teléfono 482-231. ProSalud, te esperamos. Corralón Federación, productos SICA, IPS, Asindar, ladrillos, Cormela, losa capea, herramientas Gerardi, Bremen, Wembley, caños y accesorios Fusio Gas, Aguaduc, cerámica Alberdi, cañuelas, tanques Eternic y Rotoplas. Corralón Federación, construyendo confianza, Alem y Las Magnolias, 481-979. Conocemos tu esfuerzo. Somos de acá, igual que vos. Por eso, nos propusimos garantizar una atención personal y amigable. Un precio coherente y un producto exacto para cada necesidad. Así somos y así queremos ser. Corralón Matterfab. Construimos el futuro juntos. En Multitodo seguimos creciendo. Abrimos Multialmacén, la nueva sucursal en Avenida Entre Ríos 125. Sí, vení a conocernos. Almacén de regalos y bazar. Útiles escolares todo el año. Las mejores mochilas, carteras 100 pies. Juguetería, aromas, velas y sahumerios. Recuerdos y souvenirs de Federación. Termos, termeras y portarretratos. Todo en decoración. Multitodo. Dos sucursales para una mejor atención. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor.
Con los préstamos del Banco Entre Ríos, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1.000.000 de pesos en sucursales. Banco Entre Ríos. Nerolé Spa, el spa de Apart Hotel, ofrece 25% de descuento a residentes. Tratamientos faciales y corporales, todos los masajes y circuitos para tu salud y estética. Aprovecha el descuento y las propuestas especiales. Nerolé Spa, Paraná 584, teléfono 482-040. Sagaz SRL, estación de GNC. GNC, lubricantes, job, mini mercado, comidas rápidas, cafetería, artesanías, regalería, librería y más. Abierto las 24 horas. Ruta Provincial 44, kilómetro 5, a 9 kilómetros de acceso a Ruta Nacional 14, 154-0083. Sagaz SRL. Continuamos en Canal 12 Noticias y continuamos con la información. Tenemos que hablar de Folmer porque se encuentra aquí en nuestra ciudad de Federación. Mañana va a continuar atendiendo y promocionando los diferentes planes que tenemos para poder acceder a un cero kilómetro. Y también promocionando el nuevo modelo de Renault Kwid, que es otro de los modelos principales de la marca. Pudimos hablar con los chicos que nos comentaron todos los detalles al respecto. Hablamos con Leo y con Fernando. Bueno, la verdad que sí, vamos a estar toda la semana trabajando acá en Federación. Llegamos hoy a la mañana y vamos a estar trabajando hasta el viernes de tarde, si Dios quiere, con muchas novedades, la verdad que muy contentos, así que bueno, vamos a ver cómo nos va esta semana. ¿Cómo viene la sociedad de Federación, Fernando? La verdad que muy bien, tenemos muchos clientes, la verdad que estamos muy contentos y bueno, ahora con la novedad que trajimos el Kwid para hacer el test drive, sí, para hacer la prueba de manejo, para que conozcan el auto y... más que nada para que vayan sabiendo las promociones que tenemos, trajimos de nuevo unos cupos limitados, ¿sí?, con la primera cuota bonificada, son 4 carpetas y además de eso trajimos lo que es ropa, merchandise nuestro para sortear con nuestros clientes, ¿sí? Bueno, contanos las promociones, Leo. Bueno, esta semana, la verdad, este mes en realidad es un mes muy especial para toda la familia Renault. Estamos lanzando la preventa de lo que es la nueva Kangoo, así que bueno, va a ser un éxito seguramente como vienen siendo los vehículos nuestros, como lo fue Kwid, que ya bueno, tenemos vendido más de 30.000 unidades. Así que bueno, como dice Fernando, trajimos el Kwid, todos los clientes que quieran pasar a hacer la prueba de test drive, por ejemplo, bueno, ahí estamos viendo ya que la gente está probando, están invitados, así que bueno, desde ya, desde hoy hasta el viernes vamos a estar acá, el auto va a estar en la Plaza Libertad para la gente que lo quiera probar. Y bueno, que se acerque la gente que quiera hacer licitaciones, los clientes que... por el tema de cuotas también estamos acá, estamos para atenderlos. Así que cualquier inquietud, novedad, acá estamos. ¿Cómo hago en el tema requisito para llegar a mi cero acá? Únicamente el DNI, sí. Tengamos en cuenta que somos lo único que financiamos los gastos de entrega y patentamiento, sí, en las cuotas. Ten en cuenta que cualquier otra concesionaria tenés que poner un dinero importante para sacar. Acá lo financiamos en la cuota y es algo que se hace algo liviano para el momento de retirar el cero, ¿no? Sí. Eso es muy importante y somos los únicos que tenemos esa financiación de entrega y patentamiento en las cuotas. Por ahí el tema de usado, ustedes no hacen ese tema, ¿no? No, lo que es usado por ahí le podemos dar una mano en lo que es para venderlo particular, pero no lo tomamos, ¿sí? Es difícil que una empresa te tome usado para sacar un cero, ¿sí? Eso tenemos en cuenta. Y lo que siempre remarco yo es que somos de acá cerca, ¿sí? Estamos acá a 20 minutos, tenemos el Servi, la agencia... es la gente de confianza, sí, somos de Concordia. Bueno, Leo, contanos teléfono, dirección, todo lo que también la gente vaya sabiendo, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la avenida Perón 1535, en la ciudad de Concordia. Recordamos que somos único agente oficial de Renault en la provincia. José El Former e Hijos, Sociedad Anónima, es el único representante exclusivo de Renault. Así que bueno, los esperamos, vamos a estar acá trabajando hasta el viernes, como te dije.
y espero que la gente se enganche en lo que es el sorteo de las remeras Gorra Muy Contraído. Lo vamos a hacer mañana a través de la radio y también a través de Facebook. Así que bueno, espero que la gente se entusiasme y trajimos un regalito que de vez en cuando no viene mal. Muchas gracias, éxitos, y si quedó algo lo escuchamos con todo gusto. Muchas gracias y que tengas buen día. Te paso el número para que la gente, bueno, cualquier inquietud o algo se pueda comunicar. Bueno. Característica de Concordia es 0345-154-33-84-44. Así que bueno, cualquier cosita, acá estamos. Éxitos y buena venta. Gracias, buena saludos para todos. Bueno, como vimos en imágenes, la prueba es totalmente gratuita. Pueden probar este nuevo modelo del Quid que están promocionando los chicos de Folmer y que continúan atendiendo mañana aquí en Federación. Te comentamos lo que se viene, que es un gran festejo por parte del Club Social y Deportivo Federación porque cumple 116 años y lo celebra con una gran cena el sábado 28 a partir de las 22 horas. Pudimos hablar todos los detalles de la organización con Carlos Brun. La verdad que mi visita aquí con ustedes era para interiorizar un poquito de del cumpleaños del club, que es este 15, el día 15. Y nosotros vamos a hacer una cena el día, tenemos programado para el día 28, sábado 28, porque no nos dábamos tiempo, estábamos trabajando en la sede donde estamos refaccionando, pintando, cambiando la luminaria. Entonces, bueno, no vamos a llegar, así que por eso lo propusimos para la semana siguiente, ¿no? Uh-huh. Contanos, ¿cómo va a ser el festejo? ¿Qué es lo que están organizando, pensando? ¿Cómo piensan esa noche, no? No, va a ser algo tradicional como todos los años. Una cena donde con algún grupo como para poder animar. La fiesta, obviamente. Algunos animadores ya son tradicionales del club, así que claro. Las chicas han de pensar en alguno de ellos. Y bueno, un asado con ensalada, una entradita, postre, la torta, el brindis, para que los socios podamos compartir y los que no son socios también podamos compartir y pasar un rato y ver un poco nuestro club. ¿Cuántos, ¿no? ¿Cuántos años cumple Social, Carlos? 116 años. Impresionante. 116 años. Yo anoche estuvimos de reunión y yo decía que a mí me gustaría que este cumpleaños sea de recordatorio, es decir, que pongamos en recordación a toda la gente que ha pasado por la institución, desde sus fundadores hasta el día de la fecha, porque la verdad que hay mucha gente que ha trabajado, que ha dejado su tiempo, que ha dejado sus cosas para que hoy la institución sea lo que es, ¿no es cierto? Entonces, yo vaya mi agradecimiento y reconocimiento a toda esa gente, desde los fundadores que ya hace rato. Si lo único, hablando, cuando entramos, cuando yo entré de cadete, leía la placa que hoy está en el salón, donde están todos los fundadores, ¿no? José Miñones, Cacrich, todo, un montón, Carbonel. Pero desde ahí en adelante ha pasado mucha gente. Y a esa gente vaya nuestro reconocimiento para que hoy nos toca presidir y conducir la entidad, ¿no es cierto? Y allá en el emplazamiento, Carlito, según la historia, dice que, bueno, lo sabes bien, capaz, quizás, tuvo dos edificios. El primero fue donde estaba... El primer edificio... Funcionó el instituto, después... Exactamente, de la biblioteca, ahí el instituto, ahí era el Club Social. Que hay varias que yo no lo conocí, Yo lo conocí allá, zona costanera, allá abajo. Exactamente, sí. Que era la casa de... Federico Robles, uh-huh. Exactamente. Y bueno, una institución que lugar tenemos muchos recuerdos ahí, pasamos toda nuestra juventud, hasta que yo ya contaba con 25, 26 años, donde se lleva a cabo una reunión, que a ver si me acuerdo de alguno de los que estábamos, porque éramos muchos, estaba Tucho Burna, estaba Perico Páez, estaba Carlos Seco, Osvaldo Dri, estaba... varios éramos, yo también estaba incluido ahí, donde lo nombraron a Carlos Ecos
para la recuperación de, porque se venía todo el traslado, todo eso, y él fue el que quedó al frente de todo ese trabajo para el club, sí. Me acuerdo, sí. Y bueno, él tiene mucho. Recuerdo que unos meses antes del traslado, un año que estaba seco, vino una tormenta muy fuerte en la vieja ciudad de Federación, levantó una parte del techo del club. Sí, porque en el último tiempo estuvo un poco abandonado el club ahí. Yo cuando me casé, me acuerdo que Carlos había quedado en esa y él me permitió que podamos poner la luz y todo eso, pues ya no tenía luz, no tenía nada, y hacer la fiesta ahí en el club. Mirá vos, cuánta historia, ¿no? Yo los miro y estoy escuchando por primera vez esto, ¿no? Impresionante. Sí, la verdad que guarda mucha historia. Y bueno, nada, trabajando ahí. Ahora últimamente, ¿qué te puedo contar? Arreglamos todo el techo del gimnasio, aparte que se llovía, lo arreglamos. Empezamos con la playa de estacionamiento que vamos a hacer dentro de la institución, una playa bastante importante. ¿A dónde, en qué sector? ¿Dónde la van a la están pensando? En la entrada, vos entrás a la sede y a la izquierda. Ahí vamos a unir todo eso que hay con la playa actual, digamos. Medio pegado. Exactamente, y va a quedar, exactamente, ahí va a quedar, estamos así, ya empezaron a hacer un murito perimetral ahí donde va a tener sus rejitas, sus cruces, como para que quede todo delimitado, y lo que quede adentro, donde, para que te ubiques, donde hacen la fiesta de fin de año, eso lo vamos a parquizar todo, va a quedar. Y hablando del deporte, tenemos que comentarte también que el Honorable Consejo Deliberante aprobó la resolución que destinaría 13 terrenos que pertenecen y son remanentes de los nuevos barrios que construyó CAFEX, serían destinados a 3 clubes en Federación: Almafuerte, Gurises y Asociación Vecinal, para que cada uno de ellos pueda construir su sede. Pudimos hablar al respecto con el presidente de Asociación Vecinal, Ramón Embriosi, quien vio con mucha alegría esta noticia. Sí, conforme, por lo menos la iniciativa está de conseguir esos terrenos para la sede. Agradecer a los concejales que lo han aprobado. Ahora esperemos la parte del Ejecutivo, que cuando empiece a gestionar podamos conseguir esos terrenos. Es más que importante. También por ahí sabemos que importante es tener una cancha, pero ya con una sede es algo que también lo anhelábamos y esperemos que se haga realidad eso, ¿no? Bueno, ustedes los esperaban también con esa ansiedad, ¿no? Ramón, teniendo en cuenta que las instituciones van creciendo, y ustedes obviamente esperaban también en algún momento que les cedan el terreno. Bueno, ahora de aquí en más hay que esperar. Sí, o sea, nosotros siempre gestionábamos y presentábamos carpeta y siempre solicitando un terreno para una cancha, pero bueno, no sabemos que no, en este momento no lo hay, y bueno, haber ya logrado esto de conseguir los terrenos para la sede es más que importante para los 3 clubes que no tenemos, y nada, agradecerle a los concejales de Cambiemos, que fueron que tomaron la iniciativa y nos llamaron, nos pidieron que le presentemos una carpeta, y bueno, desde ahí se inició todo y en eso estamos conformes, y bueno, después sabemos que viene la parte de construir, que se necesita mucho dinero, pero eso siempre lo lográs, lo conseguís, hace beneficio, lo conseguís, y no, o sea, por lo menos vamos a tener un lugar donde poder reunirnos, donde poder hacerle una comida al jugador, donde el jugador puede ir y estar. Eso es muy importante, porque por ahí también nos sirve para la contención de los chicos, más que sea que están en las inferiores, es una forma también de poder contenerlo dentro de la institución. Bueno, no viene nada mal también la sede, porque bien lo decías vos, lo explicaba, para distintas reuniones también y para llevar la parte administrativa seguramente también en este remoto. Claro, sirve para todo. O sea, sirve para la parte administrativa, para reuniones, para contener a los chicos, una comida, por ahí tenemos muchos ofrecimientos de profesionales para hacer charla con psicólogos, médicos mismos, y bueno, esto nos sirve porque
no lo veníamos haciendo porque no tenemos el espacio, o sea, el espacio físico como para poder hacerlo. Esto te sirve. Y bueno, el tema de la cancha, yo creo que con el tiempo se va a ir dando. Sabemos que desde el municipio están trabajando en el futuro polideportivo, en el sector donde van a ir dos canchas. Y bueno, primero nos dijeron que van a hacer una y después van a ir por la otra. Y eso también sirve, o sea, tener una sede y ya tener un lugar donde practicar, un lugar bien preparado, con buena iluminación, sirve. Sabemos que tres clubes estamos practicando prácticamente casi en la oscuridad. Ya nos pasó en esta pretemporada que tenemos tres jugadores con esguince de tobillo por falta de iluminación, digamos, y el espacio que no es el apropiado, ¿no? Vamos a una breve pausa, la última, y ya volvemos. Aprovecha los Blue Days de Samsung en Centro Eléctrico. Celular J5 Prime Samsung, 4G, 5 pulgadas, 12 cuotas de 479,90 con Visa Caballo Master. Centro Eléctrico, hace clic. Somos Adele y José, somos jubilados. Este beneficio es muy importante para nosotros. Desde que iniciamos el trámite en ATER, ya la boleta nos vino en cero. Hoy por hoy es realmente un alivio y lo necesitábamos. Nos sentimos mucho más tranquilos. En 2018, los jubilados entrerrianos de menores ingresos dejan de pagar el impuesto inmobiliario. Informate en www.ater.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Llegó Ecobrillo, servicio integral de limpieza, productos propios, trabajos especiales, diarios, mensuales o anuales. Ecobrillo, personal capacitado, productos ecológicos, supervisión del trabajo, mantenimientos de jardines y pintura. Ecobrillo, 154-35083, 154-35083. Lo nuevo de Frisio llegó a Grido. Disfrutá la nueva pizza integral y los riquísimos Frisio Tops. Una masa 100% natural, rica en fibras y proteínas. Y un mix de vegetales listos para usar que le dan un extra de sabor a tu pizza. Lo nuevo de Frisio te espera en Grido. Sale Frisio, producto exclusivo de Grido. Emiliano Zubarán, odontólogo. Prótesis e implantes. Odontología integral. San Martín 119, local 5. Turnos al 154-75-531. Val Construcciones. Construcciones en general. Piscinas de hormigón. Reforma de casas y departamentos. Instalaciones. Revoque. Texturado. Pisos de hormigón pulido. Val Construcciones. Adalgisa, la marca que viste a las egresadas, novias, 15 años y todos los eventos importantes en tu vida. En la colección encontrás una explosión de colores y texturas, vestidos largos, cortos, palazos, blusas y toda la tendencia para este 2018. Tarjetas y plan reserva. Te esperamos en Bernardo de Irigoyen 46. Fanpage Adalgisa Woman and Kids. Revitalizar, tratamiento para el dolor sin medicación.
centro autorizado top. Hago una vida a pleno, a pleno. O sea, me ocupo de mí que antes no lo hacía. Doblo mis rodillas como hacía tiempo que no lo podía hacer. Camino que antes no quería salir de miedo de caerme. Muy contenta después de cada sección. Revitalizar. Tratamiento para el dolor sin medicación. Saavedra 110. Teléfono 422-9624. Doctora Mónica Hernández, especialista en medicina general, medicina familiar, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Atiende miércoles y viernes por la tarde en CEMEDIM, Moreno y Las Camelias. Teléfono 482-203. Doctora Mónica Hernández, especialista en medicina general. Próximamente todas las obras sociales. Calvo, neumáticos y lubricantes. Amplio stock en mercadería, línea pesada y liviana. Anexamos repuestos del automotor, cubiertas, cámaras, aceites, filtros, accesorios, cosmética del automotor, autopartes, aditivos, baterías, escobillas, electricidad e iluminación. Calvo, neumáticos. Alem 370. Teléfono 481-710. Aceptamos todas las tarjetas. Calvo, neumáticos. Todo eso que soñás, todo lo que siempre quisiste tener, está a tu alcance en Boris Hogar. Te ofrecen la financiación que buscas para lograr tus sueños. Boris Hogar, electrodomésticos, muebles, juguetes y un mundo de cosas para tu hogar. Boris Hogar, aceptamos todas las tarjetas y vales municipales. Boris Hogar, ¿tenés dudas? Vení y lo charlamos. Las Azaleas y Urquiza. Peluquería y barbería Cosa de Hombres. Calidad, buen gusto y excelencia en cortes. Avenida Entre Ríos 72. Horarios de 9 a 12 y de 17 a 21. Cosa de Hombres. Cosa de Hombres. ¿Estás preparada para el verano? ¿Reservaste tu turno para depilación? Majo La Cuadra. Depilación descartable. Belleza de manos y pies. Majo La Cuadra. 3456-51-5418. En Los Claveles, 1078. Majo La Cuadra. Consultorio de ojos del Dr. Alejandro Tizoco, médico especialista en oftalmología, atención de niños y adultos. Se atienden obras sociales. Nos encontramos en Avenida San Martín 125, Galería Comercial Local 3, entre Las Rosas y Las Camelias. Para una mejor atención, solicitar turnos al 03456-155-22-490. Continuamos en Canal 12 Noticias, continuamos con la información. Tenemos que comentarles un hecho policial. Al parecer un camionero que transportaba una determinada suma de dinero se lo quiso robar. Abandonó el camión en el acceso a nuestra ciudad de Federación y se dio fuga con la plata que estaba siendo transportada. Tenía que transportar 100.000 pesos a Misiones, donde corresponde la empresa de transporte para la cual trabajaba, y abandonó el camión en el acceso a Federación y se llevó la plata en un bolso para darse a la fuga y luego refugiarse en el domicilio de su madre. Hubo allanamiento, justamente lo encontraron en el domicilio de su madre con 31.300 pesos aproximadamente. Se secuestró la llave del camión, la documentación de interés a la causa, intervino la fiscal Josefina Penón y el camionero quedó imputado en la causa, mientras que el camión con su carga se encuentra bajo el resguardo de la policía de nuestra ciudad. Así que allí el camionero que abandonaba el camión y se llevaba el dinero, pero que no terminó bien, fue capturado por la policía. Este viernes se reúne el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical. Otra información importante, el presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, Rubén Rastelli, lo confirmó. Próximo viernes 13 de abril se estará mañana reuniendo en la Casa Partidaria, pero en este caso de la ciudad de Chajarí, todos los integrantes del Comité Departamental y la mesa directiva de los comités locales de los municipios. La convocatoria está prevista para las 21 horas. El dirigente también brindó detalles de los temas que van a ser tratados. Adelantó que se va a estar hablando sobre la implementación de aportes al comité provincial, datos sobre presentación de reforma política ingresada en el Senado provincial, sobre el futuro Congreso regional y otros temas de actualidad de la política en mira a las próximas elecciones 2019.
Por otra parte, te comentamos que el municipio va a estar acompañando a la Liga Federaense de Fútbol con un importante aporte económico. El presidente municipal, Carlos Jaime Seco, y los dirigentes de la Liga Federaense de Fútbol se reunieron en el día de hoy en el Salón Rojo de la Municipalidad, en donde el titular del Ejecutivo confirmó esta importante ayuda económica. Se va a realizar un aporte de o cercano a 200.000 pesos que serán destinados a cubrir parte de los gastos de arbitraje de las divisiones inferiores, como así también el adicional de la policía para los partidos de primera división. Por otra parte, Serofania en este caso adelantó que el jueves 17 de mayo en Villaguay será la capacitación para las 19 ligas de Entre Ríos del sistema COMET. Esas son las informaciones más importantes del ámbito local que marcan la agenda en este casi cierre de semana. Donde ya les contamos en la temperatura que dice el Servicio Meteorológico Nacional, porque queríamos la presencia del agua y finalmente llega y parece que se va a quedar por lo menos hasta el día sábado. Como lo vemos en imágenes, mínima de 17 para mañana, máxima de 23 que marca allí la temperatura, un cielo parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias y tormentas. El sábado lluvias durante todo el día. Presten atención a la máxima, va a ir aumentando a medida que pasen los días. El sábado mínima de 12, máxima de 25. Domingo y lunes mejora el clima, mínima de 15, máxima de 17 y casi en los mismos valores. El día lunes mínima de 17, máxima de 28 grados. No hay alerta, por lo menos para la zona, así que a quedarse tranquilo con esto. Quiero agradecer a Casa Ronnie en Avenida Entre Ríos 128 que me vistió con su indumentaria para esta ocasión. Vas a encontrar todo lo nuevo en indumentaria y también en calzado de esta temporada otoño-invierno 2018 y es para toda la familia, para todas las ciudades, las novedades que tiene y siempre te sorprende Casa Ronnie. Gracias a todos ustedes, como siempre, por estar del otro lado y nos volveremos a encontrar cuando la información así lo requiera. Que tengan todos muy buenas noches. ¿Sabías que este mes con Sumax te regala un espectacular parlante portátil para llevar tu música favorita a todas partes? Sí.